¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen sábado tengan todos y todas ustedes. Ya estamos aquí con la cabina del desmadre. ¡Vientos! Saludos a la cabina. Ahí están nuestros compañeros y amigos. Por ahí anda Omar, nuestro productor, Misael, el mago de las manos, Chucho, el mago de los dedos. Y por ahí anda Juan Carlos también, que no sé. Bueno, ya les platicaré de Juan Carlos. Todo un tema, nuestro amigo le hace muchas cosas. Y a lo que están pensando, no. Y bueno, un placer para mí saludar el día de hoy Elías a quiere mi hablar. amigo Eliab, el abuelo. El abuelo, El Layo, abuelo. el abuelo. Layo, el abuelo. ¿Qué tal, De Eliab? Buen día. Quique. Buenos días, Quique. Al igual que la semana pasada, yo feliz y contento, ¿eh? Por Yo supuesto. siempre me la paso sonriendo. Me gusta mucho sonreír, ver la vida de una forma que, preocupados o no preocupados, no vamos a resolver el mundo. Sí, es complicado, ¿no? Ahorita que lo mencionas, ya para ir entrando en materia, ya después de haber saludado a toda la banda que nos está viendo ahí, a la A la cabina, cabina del desmadre. la cabina del desmadre. ¿Por qué les dirán así, chavos? Sí, me imagino. Bueno, pues mira, vamos entrando en materia. ¿Qué te parece, mi querido abuelo? Así es, mi Quique. Vamos a platicar un poquito acerca de un tema que se da en estos días aquí en México y que es el fin al subsidio a la gasolina Magna, esa gasolina que muchos utilizamos todavía en nuestros automotores. Te platico, querido abuelo, el subsidio que daba el gobierno era del 100%. Así es, Quique. Ahora va a quedar en el 99.10%. ¿Qué significa esto? Es un impuesto que se supone que deben absorber las ¿Que nos van gasolineras. a cobrar más? Exactamente. Ya lo dijo cabina, ya lo dijo nuestro productor, nos van a cobrar más. Bueno, ¿Por pero qué? quiero que sepas que estos cobros, esos aumentos no se han generado actualmente, ¿eh? Se vienen arrastrando, ¿sí? Desde los tiempos de Peña Nieto, donde desgraciadamente esa mentada o famosa Reforma. reforma, La ¿sí? energética, sí. Nos llevó a pagar este tipo de consecuencias, pero bien puntualizas tú en esos momentos. El incremento que está dando, el subsidio que se va a dar, ya no va a ser al 100%. Así ¿Cómo lo es. vamos a tener? Va a ser el 99.10% de subsidio. ¿Qué significa eso? Son 9 puntitos ahí, ¿no? Pero sí va a tener, obviamente, un impacto. Va a repercutir en el costo, indudablemente, porque Sí. ese impuesto, al absorberlo las gasolineras, pues tendrán que subirlo en el precio para que sus ganancias Así es, se Quique. amorticen. Entonces, vamos a pagar un poco más por la gasolina. Mucha gente se queja, mi buen Eliab, mucha gente se queja porque cuando nuestro presidente anduvo en campaña decía que iba a bajar la gasolina a un precio pues Considerable. bastante, bastante, bastante bajo. No ha podido ser posible y queremos entender también muchas cosas. Y no, ojo, no estoy actuando en ofensa de nadie, simplemente estoy dando un contexto de las Así cosas. es. El asunto es que la gasolina derivada del petróleo, el petróleo tiene un precio muy fluctuante. Hace algunos añitos, cuando recién había entrado López Obrador a la presidencia, ¿te acuerdas que encontramos la gasolina hasta en, creo que por ahí, 13 pesos, 14 pesos en algún tiempo? Tiene su motivo, ¿no? Tiene su Así motivo. es. El precio del petróleo se bajó, se fue a mínimos históricos y eso abarató la gasolina. Cuando ya regresa a su precio normal el petróleo, pues obviamente la gasolina regresa a su precio normal. Así es, Quique. ¿Qué me puedes platicar de esto? A ver, tú que Mira, eres yo un creo que, experto en estas nada, ¿cuál lides. espera? Ya vamos a empezar. Ah, Cálmate bueno. ya, La carajo, edad te ya. tiene que haber dado algo de experiencia, mi Espérame, querido no, abuelo. Poquito, no. Poquito, poquito. Pero yo ¿Cuántos creo años que. hablan? Salud. Salud por el Salud con abuelo. agua. No olvidemos que actualmente estamos en tiempos de guerra. Sí, Eso, tristemente. los incrementos a nivel mundial del petróleo, obviamente que va a perjudicar no nada más a México, en todo el mundo va a ser un costo para todos los habitantes del mundo y todos nosotros que usamos vehículos automotrices y de otra índole. Pero independientemente de eso, yo creo que afortunadamente vamos a tener, el país va a poder desarrollarse financieramente y aguantar estos incrementos. El subsidio va a ser muy importante, porque yo quisiera preguntarte, ¿qué se hizo de aquellos excedentes petroleros en el tiempo de Fox y de Calderón? Te puedo Arriba dar de 600 mil millones de pesos. direcciones de algunas casas, ¿sí?
dirección si algunas casas. Bueno. No, y de algunas malas obras, y estamos hablando de la refinería, la famosa refinería que prometió Calderón en su momento, donde agarró, compró y engañó a los habitantes de esas tierras, los engañaron, ¿sí? Los robaron. Los robaron total y definitivamente. Yo creo que es algo que no debemos de olvidar. Afortunadamente vamos a tener remesas de parte de los braceros, vamos a tener ahorita por los incrementos del petróleo, vamos a tener con qué soportar ese tipo de subsidio que se le va a seguir dando a la gasolina. Yo creo que tiene lo bueno y lo malo, pero veamos la capacidad que está teniendo la Secretaría o las diferentes dependencias del gobierno para que el perjudicado directamente no sea el pueblo. ¿Tú crees que estamos pagando lo justo por la gasolina? Yo creo que... Dilo. No, a ver, que lo diga. Lo que pasa es que ustedes me quieren meter. A ver, cabina, ¿qué dicen? Sí, que lo diga o no. Por favor. Cálmense, por favor. Abuelo, ilumínanos con tu sabiduría. No son momentos ahorita como para que nos confrontemos. Son momentos de pacificación. Es un afán de... Tenemos que pacificar nuestro país y principalmente en esos momentos el mundo. Sí, fíjate que por ahí, saliendo un poquito del guión, decía, híjole, de repente al mejor pescador se le va el pez, ¿no? Dice nuestro presidente en una declaración del día de ayer que iba a llevar a la ONU una iniciativa para que se condenaran los ataques, los ataques de un país soberano a otro país soberano, pero para eso está hecha la ONU. Como que se le olvidó de repente, de un resbalón, ¿no? Andaba con mucha chamba, con cosas en la cabecita blanca y bueno, pues por ahí se le barrió. Pero mira, muy importante, eso sí, no hay que crear confrontación, por el contrario. Recuerda que nuestro deber es informar solamente acerca de las notas, tenemos una opinión personal. No es la opinión editorial de esta casa de Producciones Raya ni de la plataforma, es nuestra opinión personal. Y yo en lo personal creo que no pagamos lo justo por las gasolinas. Realmente en pocos países hay subsidio a las gasolinas. Creo que nos hemos mal acostumbrado, eso no es de este presidente, no es de sexenios anteriores, viene de mucho tiempo atrás con ese tema de los subsidios. Pero bueno, ya platicaremos, los subsidios y los impuestos que aquí de repente son únicos en el mundo, como la tenencia. Ya dedicaremos un poquito de tiempo a eso, mi querido abuelo. Pero y bueno, al menos está viendo beneficiado el pueblo directamente, anteriormente quién se beneficiaba. Y yo retomo nuevamente la situación donde los excedentes petroleros en el tiempo de Calderón y en el tiempo de Fox, ¿dónde quedaron? En sus bolsillos. Se los robaron. Ahí hay temas pendientes, ¿no? Con los Briviesca. La estela de luz. La estela de luz. La barda. La suavicrema, ¿no? ¿Dónde quedó todo eso, hombre? Sí. Y nos vamos directamente al caso de la esposa de Loretito. Ah, bueno, mira, ese es un tema también. ¡De Loretito! ¡Carajo! Bueno, oye, pues es que estamos sincronizados. Por favor. Esta mujer que de repente sale a la luz en esta semana, de nombre Berenice Coronado Yavé. Así es. Es esposa de Loret. Yo no sabía, fíjate, no conocía a su esposa. Bueno, aparte de su compañera, ¿sí? Sí. De programa, donde los cacharon saliendo de una cabaña. Ese es otro tema, una chaparrita, bueno, ¿no? Conductora. Sí. Cosas de y las que ya no me quiero mucho acordar. de lo déspota que es el tipo sí. Aparte de fanfarrón, es que se le déspota. No, ¿quién? No, ¿la conductora? Omar, por favor, estamos en horario familiar. Ay, les digo que esa cabina es algo serio. Así le dijeron después. Oye, a la conductora. Mira, este caso de Berenice Coronado Yavé, que es la esposa de Loret de Mola, de Carlos Loret de Mola, pertenece o trabaja en un grupo de consultores que se llama Grupo GEA. Sí. Pero resulta que esos consultores tuvieron contratos o se detectaron contratos irregulares. 428 millones. ¿Y en qué sexenios crees? Ay, Calderón, ya Fox, Peña. Son los mismos. Imagínate. Y sobre todo en el de Peña Nieto. Entonces, ¿qué pasa? Dicho periodístico nos dice que 428 millones en contratos irregulares que no han tenido manera de sustentar y que fueron a parar al grupo que ella representa, ¿no? No quizás a su bolsillo directamente, pero sí al grupo al que representa. Pero, ¿no? Eso te habla de un interés también de este cuate. Y bueno, lo asocian con el tema
de la bronca que trae ahora el presidente, ¿no? Con Loret de Mola y con algunos conductores de programas de televisión y radio, con algunos periodistas, por el asunto de su hijo José Ramón López Beltrán. Ya ves que sacaron lo de la famosa José Casa Ramón, Gris. José Ramón López Beltrán. Así es que sabes que en Twitter, por ahí yo soy muy activo en Twitter, y ahora lo nombran el innombrable a José Ramón López Beltrán. Pero bueno, ese es algo de, espérame, de la plataforma. Pero yo no quiero terminar con la situación de Loretito, de su esposa. ¿De quién? Gritar, de esposa, Loretito. De Loretito. A ver, cabina. Mira, aquí ya tenemos dos Loretitos. Ándale. No, hace rato mencionaron que se le subió, ¿sí? ¿Qué se le subió a Loret? ¿A partir de cuándo? Ah, bueno, el tema de Loret es curioso, ¿no? Él, como muchos otros periodistas, estaban acostumbrados. Esa es una realidad, digo, tampoco hay que esconderlo, porque era algo que todo el mundo sabía. Manejaban cantidades importantes de dinero que recibían el famoso chayo, el chayote, a cambio de hablar bien de tal o cual gobierno. Eso es algo que se fue dando durante muchos años y que creo que todavía... Pero a Loret se le sube a partir, ¿sí?, de ese montaje. Ah, guerra, ¿te acuerdas? Precisamente. Bueno, tuvo dos montajes impresionantes, bueno, ¿no? Sí, no, y aparte los que va a seguir teniendo, ¿eh? El primero, que fue el que lo dio a conocer mucho, está en la guerra cubriendo... No recuerdo qué guerra era. Ahorita vemos que... Cubriendo un reportaje. Sí, un reportaje, ¿sí?, de guerra. El y de repente Oriente. Resulta que hay un tanque atrás de él, un tanque atrás de él, y de repente... Está al aire y suelta el bombazo. Así es. Este cuate brinca, ¿no? Y casi sale corriendo. No sé si por ahí podamos tener la escena. No, ¿a quién? Pero no estamos en cabaña, ¿verdad? Aguas con Loret, ¿eh? No, aguas, bueno, digo, qué bueno que estamos en la cabina, no en la cabaña. Porque, oye, entonces, no, pero sí. Qué vergüenza, ¿no? Tener, mira, ahí tenemos la imagen, bueno, ahí por ahí está buscando producción el videito, ya lo estamos viendo. Aquí donde está mujer, precisamente. Mira, aquí la tenemos. ¿Dónde? No me digas eso. Tenemos la imagen ahí de fondo donde está precisamente el tanque al momento del disparo. Brincando. Y él brincando, ¿no? De miedo. Un corresponsal de guerra que brinca de miedo. Ese fue uno de los primeros que después se supo que él organizó todo y les pidió a los del tanque que estuvieran ahí que dispararan, pero le dispararon antes de tiempo. Entonces le pegaron un buen susto, ¿no? Pero le metieron un buen susto. Ya recibió buen... No, caso, bueno, por ¿no? supuesto, digo, ¿no? Para pagar ese tipo de montajes. Por supuesto. Yo creo que... ¿Cuánto costará? No, ¿quién? Sabe. ¿Loret de Mola? No, pues bastante. No, ah, el montaje. No, sí, no, 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 yo nada más el de gas. De juguetes. Sí, no, yo nada más el de gas, porque no llego a más. Bueno, desde ese tiempo se empezó a conocer que él armaba todo ese tipo de cosas, también ahí, es una realidad. Ahí. Y después se da lo de el operativo... donde ya habían detenido a la francesa esta, ¿cómo se llamaba la francesa, cabina? Ayúdenme. Cassés, se apellidaba. Lorenz Cassés. Lorenz Cassés, así es. Y a un mexicano del cual ahorita voy a tener el nombre, así porque es. Lo se me va también el nombre. Pero bueno, resulta que los detienen. Sigue detenido el tipo, Sí. Sigue detenido. Pero fíjate el montaje. Afortunadamente, digo, no nos vamos a meter a buscar si fue culpable o no fue culpable. Que todo apunta que no, Todo apunta a que fueron chivos expiatorios y que fue todo un montaje. Se había hecho ya el operativo con anticipación y resulta que como no llegaron a tiempo, Vallarta se apellida. Vallarta se apellida. Y entonces resulta que como no llegaron a tiempo los medios, o en este caso el de Loret, pide la primicia, la exclusiva, seguramente paga por la exclusiva. Y entonces hacen todo el montaje para que de alguna manera recreen todo el tema. Y entonces los vuelven a meter a la casa, sí, aunque no lo creas, mi querido productor, los meten a la casa nuevamente, liberan a los famosos secuestrados. De García Luna, ¿no? De García Luna, tristemente célebre, ¿no? Conjugan todo, se ponen de acuerdo y ponen todo a su disposición para que vayan y estén ahí filmando todo lo que ya había pasado, que volvió a pasar, ¿no? Y esto sale a la luz después, incluso lo dicen sus propios colaboradores. No es algo que inventemos, lo dicen sus propios colaboradores. Y a partir de ahí le empiezan a conocer como Lord Montajes. Lord Montajes. Al buen Loret de Mola. ¿A quién? ¡A Loretito! ¡A Loretito! Oye, y ahora, actualmente, quiere generar otra dinámica ahí con la población. Otra nota falsa. Precisamente lo que estábamos tocando hace rato con el hijo del presidente, con José Ramón. Ah, bueno. El hijo mayor de nuestro actual presidente. Así es. Donde lo acusan por ahí de generar contratos. Fíjate. Contratos.
De arrendamiento. De arrendamiento en Estados Unidos por una sí, casa, ¿no? La famosa casa gris, ¿no? Si bien Peña Nieto tuvo su casa blanca, ahora tienen su casa gris. Se da todo un boom informativo a partir de esto, mi querido abuelo, porque resulta que... Cálmate, Miki, que cálmate. Producción. No soy tan abuelo. Tráigale sus chopitas al abuelo. Ya se está poniendo incróspido, tráiganle sus chopitas. ¡Quiero comer! Oigan, sí, Omar, otra vez, por favor, Omar. Los tacos. Pues es por favor. Que no sube la audiencia. ¿Cómo no? Ya tenemos 71. Ah, no, 17. Lo estoy viendo 71. Al revés, perdón. Bueno, te platicaba un poquito del contexto para entender todo lo que está pasando. La famosa Casa Gris, que es el lugar donde está habitando el hijo de nuestro presidente, que lleva por nombre José Ramón López Beltrán. De repente, pues es una casa lujosa que no cualquier persona puede pagar a un Estados Unidos. Sencilla, Quique. ¿Tú crees? Nada más tiene una alberca de 30 y tantos metros, ¿eh? Sencillita. Y con agua templada, ¿no? Me daría entonces, chance de inventar. Oye, lo que pasa es que este tipo es buenísima gente, ¿eh? ¿Quién? José Ramón. ¿En no, serio? O sea, tuve la fortuna de conocerlo yo en los campos de béisbol. ¿Sí? Tenemos un amigo en común que me lo presentó, sí. ¿Sí? Héctor García. Tuve la posibilidad de ir a batear con José Ramón, una persona muy humilde, muy sincera, muy humilde, sonriente. Pero te diré que humilde no es la casa, no, es una casa. Digo, no es delito vivir bien. Nosotros no tenemos la culpa. Sí. No es delito vivir bien. Que la gente trabaje y tenga sus propios intereses. Sus propios pero ahí viene el meollo, Elia. Ahí viene el meollo. El meollo es el que le quieren fabricar, Quique. No, ese ya lo trae de nacimiento. No. Pero lo que pasa es que quieren de repente ahora... El meollo del asunto es que no es malo vivir bien. Perdón por el exabrupto. Me contagia el abuelo. Este abuelo se me afigura... ¿Han visto La Familia del Barrio? Vean ese programita. ¿Cuál oye? Luego te lo voy a poner, ya verás. Yo veo la Rosa de Guadalupe. No, bueno, espérate también. Bueno, les comento, resulta que no es malo vivir bien, obviamente, ajá, cuando es fruto del trabajo y todo. Quienes están en contra de esta situación de los López, nos dicen que cómo es posible, el chavo creo que es, bueno, ya no tan chavo, pero este ya, adulto. Tiene 40 y tantos tiene años, 44, 45 así es, tiene una carrera, así. Es abogado. Sin embargo, al parecer... no ha ejercido nunca la abogacía. Ellos han ido acompañando a su padre durante todo este proceso de tantos años hasta llegar a la presidencia. Pero nunca ha intervenido directamente para la toma de decisiones. Tan es así que ellos agarraron, se salieron de las cuestiones políticas y de alguna u otra forma, aunque parezca irrisorio o lo quieran atacar de esa forma, se dedicó a lo que ningún hijo de político actualmente se ha dedicado, a trabajar. Ay, cuando porque dijo si hijo de me espanté. Porque si nos ponemos a revisar, ¿sí? Los lujos en los que vivían los hijos de los expresidentes, tenemos a los hijastros de Fox, a los Briviesca, ¿sí? Millonarios hicieron, ¿sí? Con las tranzas generadas con las casas de Infonavit. Pero a ver, aquí yo tengo una pregunta. ¿Quieres que mencionemos también al hijo déspota de Calderón? Ya no, se espérame tantito. Lo voy a hacer reír. Es que realmente, sí, estábamos viviendo, sí, en una impunidad total para las familias de esos políticos que lo único que se han dedicado a hacer de nuestro México, sí, una barbarie. Revisemos las cuentas, revisemos las cuentas que se han venido descubriendo en Panamá. Las cuentas que se han descubierto en bancos de todo el mundo, donde están involucrados personajes desde el tiempo de Salinas de Gortari hasta la actualidad. Y revisa las cuentas de los diferentes políticos o diferentes funcionarios actualmente dentro del gabinete o dentro del gobierno de esta cuarta transformación que todavía sigue gobernando. En esta cuarta, ¿sí? También señalemos tipo de cosas. No cambiaremos hasta que realmente nosotros, los ciudadanos, nos integremos y nos importe la política y el desarrollo de la política. Oye, pero tú mencionaste algo muy importante. Yo también dije, no es malo vivir bien cuando se gana para vivir bien. Honestamente. Pero yo tengo una pregunta, porque es algo que son dimes y diretes ahí en las redes a nivel periodístico. ¿En qué trabaja José Ramón López? Sabemos que, ¿es asesor? Que pusieron... bueno, actualmente es asesor. Pero vamos, a eso voy. Y ojo, no estoy
aseverando, estoy dando la versión que, uh-huh, que sí, se maneja. Claro, no, sí. Él es abogado, no ha ejercido la abogacía aquí en México. De repente tuvieron la posibilidad de hacer, de fundar una fábrica de chocolates y de Rocío. La famosa Rocío, finca Rocío, que creo que se llama así por la finca donde la establecieron. Por la mamá. Okay. José Ramón se llama Rocío. Y bueno, creo que por ahí algo de que tiene que ver con licores o algo así, ¿no? A la par de lo de los chocolates. Pero es una marca, yo en lo particular nunca he visto ningún chocolate de esa marca. Creo que es un mercado más cerrado quizás, ¿no? O más, no sé, no atrás lo sé. Atrás de Catedral, es un comercial también, atrás de Catedral, quien quiera probar, quien quiera probar los chocolates Rocío, okay, muy sabrosos por cierto, ¿sí? Me tocó ir el día del informe del señor presidente de la República, atrás de Catedral, encontrar la chocolatería Rocío. Perfecto. Bueno, ahí está ya el comercial. Yo no los conozco, ¿no? Ahora, después de eso, resulta que parece que es en lo que tienen invertido sus lanas, tanto él como sus, algunos de sus hermanos. Ahí están asociados en eso. Es lo que yo sé que les puede generar. Cuando se va para Estados Unidos, y esa es la versión que dan periodísticamente, cuando se va a Estados Unidos resulta que la que tiene ahí activos es su mujer. Así porque es. Ha estado trabajando, su mujer que se llama Caroline Adams. La familia. Caroline, la familia Adams. De Caroline. En buen inglés. ¿Es estadounidense? No, parece ser que es del Estado de México. Es estadounidense. Puede ser de Chiconcuá. No, yo creo que tenemos que ver esa parte de forma seria. Yo creo que también debemos de dar a saber a la opinión pública, a la población, ¿sí? De que este tipo de cosas traen un interés muy particular. El golpeteo mediático que se está generando a esta cuarta transformación, a este proyecto de gobierno, y yo creo que no conviene a nadie. Yo creo que no conviene a nadie porque, desgraciadamente, muchos de los intereses que están aquí en juego y en riesgo, nuevamente regresamos a lo mismo que se comentó el programa anterior, la cuestión energética, ¿sí? El litio, ¿sí? Ah, bueno. Veamos ahorita la situación de la guerra que se está generando, ¿sí? La que tenemos aquí en Rusia. Eso, sí, no. ¿De qué nos está sirviendo? No, de nada, de nada. ¿Qué intereses hay atrás de eso? Mira, yo también creo que nunca es bueno pedir que le vaya mal al presidente, a ninguno. Porque en la medida en que le va mal al presidente, nos va mal a los mexicanos. Así es. ¿Qué tenemos que hacer desde mi punto de vista? Mira, ahí dime si diretes, y creo que sí tiene que ver con intereses creados también. De un lado y del otro, ¿eh? Por un lado, hay quien dice, los periodistas estos como Loret y el grupo que lo está ahí cobijando, pues dicen, claro, bueno, es que lo que nosotros queremos supuestamente es dar a la luz todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque queremos acabar con la corrupción. Del otro lado, dicen, no, pues es precisamente porque estamos acabando con la corrupción por lo que nos están pegando. ¿A quién poderle creer? Bueno, está Caroline Adams. ¿A quién poderle creer? Simplemente, si damos vuelta a la hoja, ¿sí? Y nos ponemos a revisar, ¿a quién podríamos creerle? A este país que siempre estuvo subyugado, a este país que vivió una miseria, a este país donde el incremento de nuestros pobres se vino incrementando año con año. Yo también creo. Millones de mexicanos, ¿sí? Viven en pobreza. Yo también creo que 6 años no son suficientes para generar un cambio grande. Sí. Es un inicio, también lo creo. Y también hay que dar el beneficio de la duda, pero sobre todo hacer lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y bueno, para cerrar con este tema, porque entonces tenemos que ir a comerciales, platicarles de Caroline Adams, que le exhibieron contratos eso fue lo anterior. Caroline Adams exhibe su contrato de arrendamiento de la famosa Casa Gris, pero resulta que según versiones periodísticas no está inscrito. Allí en Estados Unidos todos los contratos de arrendamiento se tienen que inscribir ante el Estado para que tengan validez y para que obviamente tengan la cuestión fiscal que manejan allá en Estados Unidos. Y la nota periodística es que no está inscrito el contrato de arrendamiento. Ya veremos cómo se va dando todo esto. Tendrán que demostrar tanto de un lado como del otro sus dichos, ¿no? Pero, y quien tenga la verdad, pues habrá que decirlo. Mira, Carmen Aristegui ya se está desmintiendo, ¿eh? Aunque ya. Ella dice que lo que comentó fue acerca de otros periodistas y no de ella. Es un tema ahí complicadito, es un tema que hay que desmenuzar bien, mi querido abuelo, porque tiene muchas aristas
y obviamente el interés de todo el mundo. Mira, vamos a mandar ahorita unos comerciales porque nos come el tiempo aquí en cabina. Nosotros aquí estamos bien entretenidos. Ayúdenos, vemos poquitas gentes ahora aquí en los comentarios. Pero está bien, como que lo veo muy pensativo. Es que está pensando en tomar las armas también ya, pero ahorita nos calmamos. Lo que pasa es que me dejó pensando ahí Loretito de Mola. Ah, bueno, Loret, creo que a muchos nos deja pensando. Vamos a desmenuzar ahorita, ya lo verán. Ayúdenos compartiendo este programa, se van a divertir, yo sé lo que les digo, es un programa muy ameno. Vemos pocos comentarios aquí, mándenos sus comentarios. Tenemos algunos saludos que vamos a ahorita regresando. Participen, tenemos dinámicas, tenemos algunas cosas que les van a interesar mucho regresando de comerciales. Adelante, cabina. Beauty World, un lugar donde vivirás toda una experiencia increíble como tú lo mereces. Nuestras instalaciones, atención y variedad nos distinguen. ¿Qué esperas para vivir la experiencia de servicio y calidad? Contamos con gran variedad de servicios, como uñas, estilismo, queratinas, maquillaje para eventos especiales y muchas cosas más. Síguenos en nuestras redes sociales, contáctanos o ven directamente a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Rojo Gómez, número 65, Colonia Agrícola Oriental. Bienvenidos amigos, nosotros somos Estación Cereal, somos un bar dedicado a los cereales, contamos con dos tipos, cereales nacionales o cereales internacionales, que es toda la parte de aquí atrás. Pueden elegir entre tres tamaños, que es Kit, media taza de cereal pensado para niños, Fit, una taza, y Fat, dos tazas, que es lo que normalmente consumimos en casa si es que lo acostumbramos. Cualquier tamaño que elijan, pueden incluir un topping de casa, adicional pueden incluir toppings premium, pop tart o nuestra recomendación que es la bola de helado. Incluye su lecherito que puede ser desde entera hasta sabor, blancas añadimos color sin afectar sabor y olor del cereal, y vegetal que es la única que tiene costo adicional dependiendo el tamaño del cereal. Aparte también manejamos dos tipos de waffles, Big Waffle es un waffle burbuja que lleva crema batida y un topping líquido, que puede ser lechera, maple, tajeta o chocolate. También un waffle lover, que es una canastita de waffle que lleva una bola de helado, un shot de cereal y un topping líquido. En bebidas, malteadas a base de helado con crema batida, un poco de cereal y un popote de chocolate, café americano, cappuccino, agua embotellada y dos productos más. El primero, Ice Cereal, que solamente es helado con cereal, por si no quieren tomar leche puede ser otra opción. O Bicotton, que es un burrito de algodón de azúcar relleno de helado y cereal. Mi nombre es Hugo Quintero, estamos en el Monkey Papas de Lindavista, que se encuentra lo que es en la calle Montiel, 291 y Riobamba. Tenemos agua desde horchata fresa de cebada, horchata coco, maracuyá, fresa limón chía y limón chía. Amigos, les recomiendo mucho que vengan a visitar Monkey Papas, tienen promociones lunes, martes y miércoles. Puede ser ranch, cheese, hierba fina, cilantro, hot barbecue, chipotle, jalapeño, manga habanero, habanero, búfalo extra hot. Tienen muchísimos aderezos, aguas deliciosas. Y para los que les gustan las papas, los bombles, los dedos de queso, este es el lugar perfecto para venir a degustar esto. Estamos aquí de vuelta, mi querido abuelo, con un tronido de rodilla impresionante aquí adentro, por favor, la matraca y ya todo. Ya viendo desarmando.
Se está desarmando el abuelo, chingao. Alguien haga algo. Se es por está falta cayendo la rodilla. Es por falta de comida, viejo, ¿eh? Hay que... Sí, a ver, productor, no queremos comer ya porque ya me estoy desarmando. Y yo aquí quiero están, audiencia. Aquí están y escucharon cómo dicen que, tronó, dicen que el amor por el estómago entra. Si vieran aquí unos platitos de tacos y todo, te aseguro que más audiencia tendríamos. Así es. Pero bueno, como nosotros sí cumplimos con lo que prometemos, vamos a hacer entrega entonces de las regaderas. Estas famosas regaderas invisibles, desengusanadorcitas del doctor Chunga. A mí me encanta esta parte porque miren, no hay nada. No hay nada. No, hay no nada. Entregamos nada. No entregamos nada. Es no que es verde. No entregamos nada. Es verde. Pero miren, aquí está, para que las puedan ver. Tenemos aquí con nosotros a Verónica Alvarado, que fue una de las ganadoras, y a Alan Pérez. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bien, gracias. Pues miren, ya vamos a empezar a ahorrar agua, que de por sí ahorramos porque tenemos por política aquí el ahorro del agua, lo fomentamos, pero con esto van a ahorrar todavía más. ¿Sí? El abuelo ya no supo cómo meterla a la caja. No, muy fácil, pero sí, no, van a ahorrar. La verdad me quería quedar con ella, es que yo también quiero seguir bañándome. No, espérame, espérame, yo me voy a bañar al río, al de los remedios. Por eso 60% de ahorro, mi querido productor, cabina, 60% de ahorro que van a generar al momento de colocarlas. Y aquí queremos comprometerlos, como lo hicimos con los anteriores ganadores, para que nos manden un video de cuando ya esté colocada. Por favor, eso es muy importante para nosotros, porque aquí agradecemos también al buen amigo Daniel Salazar, que es quien se ha encargado de traernos estas regaderas. Él es una persona muy comprometida con los temas del agua. Vean sus cápsulas, por favor. Salen los viernes a las 8 de la noche. Desde esa hora ya están disponibles para que vean sus cápsulas de yo amo la vida, cuido el agua. Entonces él nos hace favor de traerlos por ahí, que en convenio con el abuelo de la tecnología, ya vamos a poner ahí una capsulita de él también, porque es importante. Él diseñó estas regaderas y él nos las está regalando. Entonces, bueno, son dos de los ganadores de la semana pasada. Los otros dos no pudieron venir. Vamos a hacer la entrega. Ya nos contactamos con ellos y vamos a tomar el video de cuando se está entregando para que se den cuenta de que es real todo este asunto. Pero bueno, ya lo tienen aquí Vero y Alan recibiendo sus regaderas. Pues muchas gracias. Gracias. Los comprometemos al video, por favor, sí, para que nos lo manden cuando ya lo hayan instalado. Y entonces nosotros seguiremos haciendo ahí. Daniel, ya nos hacen falta regaderas. Muchas regaderas. Por una favor. Para el abuelo. Una para el abuelo antes de que se desarme por completo. Y vientos, ¿qué les parece si mientras tanto agradecemos nuevamente a Vero y a Alan que estuvieron aquí y les comentamos a los otros dos, a Julio y a Elisama, que les vamos a hacer entrega, como ya acordamos, no pudieron venir por algunas cuestiones, pero les vamos a hacer la entrega y vamos a traer el video. Y mientras tanto, vamos a ver, por ahí tenemos una parodia, ya la tenemos, cabina. Gracias, Alan. Pero, échame la parodia. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Pero muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a probar un de Coyoacán. Muy buena. Muy buena. La recomiendo. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. No quepa de felicidad, ¿sí lo nota? La recomiendo. Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta después de haber armado aquí. ¿Ya estás bien? Aquí nos dejaron el desatornillador, por favor. No, de verdad, fíjense, a mí me pasa un poco parte, yo, aunque me ves ahora gordito, bueno, la verdad es que mira, te voy a platicar. Todos fuimos delgados. Cuando nos dieron ya el nombre y el logotipo del programa, yo tenía una confusión muy grande, no sé si a ti te pasó. ¿Quién es el gordo y quién es el abuelo? El gordo, a ver. ¿Sí nos parecemos? A ver. De perfil, es como se ve, mira, ponte de perfil. Chequen, por favor. Ah, figura escultural del abuelo. El gordo soy yo, aunque no lo crean. No, mi amigo Enrique. No. Digo, a las amistades, a las personas, no se les considera por su físico. Se les considera por su... No, espérate. Espérense, les digo que... Tengo un amigo sí, que yo creo que... ¿No? Espérame, tengo un amigo que yo creo que no tarda en estar en el récord Guinness...
que se quiere romper en el zócalo de la ciudad. Boxeador. Mi buen amigo Carlos Zárate. ¿Sí? Oh, el ratón. Mi queridísimo Cañas. El Cañas, perdón. El Cañas. Que es un personaje que de veras que te entrega su amistad con mucho amor, con una intención de demostrarte que realmente como personas valemos la pena. Por supuesto. Nos despedimos dándonos un beso en el cachete, pero en forma muy fraterna. Y eso no quita, eso no quita lo valiente. Vengan para que se los dé. ¡Órale! Vengan por el suyo. Soy más hombre que algunos otros y querer demostrarle la amistad a un amigo, yo creo que no tiene nada de malo. Fíjate que eso. El abuelo de todos los niños. El abuelo, muchas gracias. Amigo Zárate, te mando un fuerte abrazo y un beso, amigo. Y bueno, decirles que este asunto es recíproco, sabes que se te quiere mucho este lado. Yo amigo. Lo sé, Quique. Por eso, vas a ver ahorita, cabrón. ese tipo de demostración. Fíjense, yo tengo una familia con mis hijos, mi claro. familia. ¿Por qué estás nervioso? Donde, ¿quién, yo? ¿Quién, yo? No, jamás en la vida. Salud. Salud, mi vida. Corazón. Resulta. Fíjate que yo no tengo broncas con eso porque vengo de una familia, estoy en una familia donde somos así, somos apapachadores, por ahí los están viendo mis hijos, somos apapachadores, somos besucones, tengo hijos, tengo hijas y con todos lo mismo, nos abrazamos, nos manifestamos el cariño porque creo que es algo muy importante que debes reafirmar en la familia, más, con los amigos, en estos tiempos más todavía. Fíjate que con todo lo que está pasando en el mundo, mi querido Eliab, de repente este tipo de cosas de verdad se agradecen porque sales a la calle y de por sí traes ya las broncas propias, ¿no? De la casa, de lo económico, de la familia. Peleándonos con todo mundo. Por el estrés que tenemos, ¿no? Y entonces este tipo de cuestiones de repente alimentan el alma. Aquí en este equipo de trabajo te puedo decir que tengo compañeras que son así, ¿no? Digo, mi jefa Adriana Raya, que es mi hermanita querida, tú la conoces, hermana de vida. Somos así, somos apapachadores, somos besucones, encimosos, con los compas el cotorreo, la fraternidad, eso llena, ¿no? Y bueno, también nos llena el asunto de los comentarios, que el día de hoy son un poquito menos, pero vamos a empezar a saludar. Nos está viendo Carlos Pérez, les dije, de mi compañero Carlos de cabina, que es el que se encarga de las ventas y toda la comercialización. Es al que vieron ahí en la cápsula, en la parodia. Ya lo verán, vamos a hacer más cosas con él porque ya demostró su talento como comediante, mi buen productor. Hey, Roberto Ballesteros, saludos, Roberto. Él es asiduo de vernos, cada 8 días, gracias por vernos. Estrella Ortiz nos está viendo también, siempre conectada a nuestros programas. Shell Rico, mi hija, la familia, lo que te decía, no puede faltar. Sí, claro. Mi estimada Bicho, que está embarazada, me va a ser abuelo nuevamente, fíjate. Saludos hasta Ecatepec, mi querida Michelle. Luis Méndez, te manda saludos. Luisito, un fuerte abrazo. José López desde Oaxaca, fíjate, ya estamos llegando a más lugares. Por allá varios amigos, varios amigos. No, pues hay que ir, hombre, allá al mercado del mezcal y echarnos unas tlayudas de tasajo. Fíjate, Quique, yo fui hace 13, 14 años a Oaxaca. Sí. 3 días estuvimos por allá. Sí. Pero son amistades seguimos con la gente es bien franca, bien, se da mucho. He tenido la posibilidad de recibirlos en mi casa, que es la de todos ustedes. Y les ¡Vámonos de una vez! Les he brindado a 4 o 5 compañeros que han venido a reuniones aquí a la Ciudad de México. Les he brindado. Y eso lo hago en forma muy fraterna. Así como nos debemos de conducir. Así es. Seguro que saludos, sí. Saludos a Oaxaca y a los todos que hemos andado, los que hemos andado en provincia, mi estimado. No te vayas a romper otra vez. Ya no la tires. Mira, no te digo. Ya. Pues está bien, para que das material. Te pones de pechito. No, tráigase la matraca. Mira, continúa aquí. Los que hemos estado, hemos tenido la buena fortuna y la gracia de Dios, mi hermano, de trabajar en provincia, de recorrernos esta hermosa república nuestra, nos hemos encontrado siempre a donde vamos con la cordialidad de la gente. Sí, esa gente que de verdad. Acá, amigos, por si los necesitan, acá esa banda. Gracias, mi buen Chucho, no, gracias. Para que no se le vayan. Préstame el desarmador. A ver si traes de la medida. A ver. De una vez. Para la. Todo se arregla con cinta.
cinta. Sí, los mexicanos somos famosos por eso, todo lo arreglamos con cinta. Ahorita incitamos al buen Eliab. Te comentaba que esa cordialidad de la gente es lo que nos llena. A mí me encantaba ir a provincia. Sí. Hace 15 días anduvimos por allá por Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche y Veracruz. Y no sabes la verdad la gente que a todo dar, que a toda madre te consiente, te hace sentir. Y lo mismo que nos hacen sentir bien los saludos desde aquí. Fernando Leiva nos saluda desde Cuernavaca. Saludos, Fernando. Ya nos estamos yendo a provincia, fíjate. Qué rico, ¿no? Dice Shell Rico, yo cocino riquísimo. Pues a ver cuándo vienes a cocinar a la casa, hija. Porque sí, cada porque que vienes, aquí el cocino productor yo. De plano nada nos promete comer y no comemos. Por favor. Pues, Margarita Hernández, saludos. Roberto Ballesteros, a propósito de lo que comentabas hace rato. Nuestros gobernantes han saqueado al país desde mucho tiempo atrás. Ellos aseguran el futuro para su descendencia sin importar el pueblo. No hay gobernantes honestos, todos roban. Lo que sí puede ser es que alguno roba, pero menos. Y Loretito ya está quemándose. Teníamos un presidente municipal ahí en Nayarit, Lallín. Yo sí robé. El presidente municipal, Lallín. Yo sí robé, pero poquito, ¿te acuerdas? Robé, pero poquito. Había un personaje aquí en la delegación que le decían el manitas. Tenía sus manitas así chiquitas y decía, yo voy a robar, pero voy a robar poquito. Lo que alcancé con las manos. Yo conozco uno que sí no robó. ¿Uno? ¿No? No, carajo, aquí ha habido cantidades de pinches ladronzuelos, de veras. Ah, pero los ves entrar, ¿sí? Los ves entrar con una mano adelante. Espérame tantito, ¿no? Aquí está el desarmador. A ver, productor, aquí está la cinta por si me empiezo a desarmar. Los ves entrar con una mano adelante y otra mano atrás. Y salen, de veras que da vergüenza. Es vergonzoso donde muchos funcionarios públicos en la alcaldía de Iztacalco, o llámese alcaldía o delegación anteriormente, o en el gobierno de la ciudad. Ya se enojó. Sí. No, es que. Es una situación vergonzosa. Es una situación vergonzosa. Sin duda, sin duda. Realmente. Pero a ver, cálmate, abuelo. Hace un par de meses. Andá yo con un compañero que fue jefe delegacional y en forma de cábula agarra otro amigo y le dice, oye, di a fulano de tal que es jefe de unidad, ¿sí? Y trae una camionetota de lo que tú nunca tuviste como jefe delegacional. Sí, no, sin duda, sabemos que a todos los niveles y en todos los lugares hay gente así. Es el son de guasa, pero muy serio. Es serio. La corrupción es cosa seria. Es algo que debemos empezar a erradicar. Es algo que debemos de generar conciencia con toda nuestra niñez y con toda nuestra juventud. Y una invitación a aquellos raterotes de las alcaldías que ya le bajen de volumen. Ya. Si no, la cuarta nos va a seguir. Inviértanle a las alcaldías, a sus calles, a sus barrios. Alín Padrón está divertidísima con nuestro programa. Nancy Ortega también nos manda un Bob Esponja en un corazón. Adriana Raya, la jefa, dice, el abuelo es un amor. ¿A dónde? Oye, corazón. Eso no dicen en mi casa porque dice, bueno. Hija, ¿quieres conocer a Andrés? No. Vive con él un mes. No, bueno. El abuelo ya anda inquieto. Es que quiero comer. Esa es la falta de comida. Nancy Ortega, saludos, abuelo. Adriana Raya, el gordo es bien amoroso con su familia y con sus compañeras y compañeros. Por eso le di un beso. Por supuesto, el amor fraterno también existe, no solamente el carnal. Así es, debe de ser. Yair Villagarcía, ya despeinaste al abuelo de tanto beso. ¿Sí, abuelo? Ese look ochentero. Alín Parrón, saludo desde Las Vegas, muy buen programa, muy ameno. Alín, saludos hasta allá, hasta Estados Unidos, Las Vegas, Nevada. Ahí guárdame unas fichas más de casino, cuando pueda ir por allá, nos vemos. Verónica Pacheco, saludos desde Querétaro, fíjate qué rico, están llegando a varios lugares. Oye, mira, estamos traspasando fronteras. Querétaro, oye. Uruapan, acá tengo uno de Uruapan, ¿te sirve? Damián Guevara. El año pasado, ya ves que dijo el productor que me he ido de vacaciones. Me invitaron a Querétaro. Vamos a hacer un comercial, Hacienda Galindo. Por ahí estuvimos unos días. Hacienda Galindo. Nos la pasamos a todo dar. Saludos a Querétaro. Oigan, ¿los de la cabina van a Querétaro o no van para allá? ¿Van a Querétaro o no? Diablos. Damián Guevara, saludos, equipo de opción. Gracias, Damián, saludos. Sonia Guzmán, saludos.
Luis Méndez, pongámonos de acuerdo y les preparo unas tlayudas y mezcal aquí en la colonia Patitlán. Sí, oh, no, de una favor, vez, de una vez. Por favor, mándanoslas, de una vez. Las pagamos. Ahí pásame. Te pongo, que se pongan en contacto. Productor, pásame mi cartera, por favor. No, bueno. De una vez vamos a no, pagar bueno, las mira, tlayudas. De una vez. Es más, te ofrecemos que tu producto, independientemente de que todo esto, de lo que nos acabas de comentar, vente dentro de 8 días aquí al programa no, a las 12. No, espérame. Mira, tú tienes reserva. Pues yo no. Dentro de 8 días. Ah, ya me voy, hombre. Ya me voy. Este abuelo está desatado. ¿Para qué le dijeron que estaba serio? Miren, vean lo que provocaron. Tres reserva, yo. Ese Omar no sabe lo que provocó. Vente las ayudas, yo te las pago acá, hombre. No. Mira, Luis. Carajo. Luis Méndez, ya en serio, mira. Vente para acá la siguiente semana, que sea un compromiso. Aquí escríbenos si estás de acuerdo. Tráete la mercancía, tráete la comida. Aquí lo pagamos, no te preocupes, eso ya lo dijimos al aire. Nosotros nos comprometemos a pagar por el producto. Sí, no, sí estamos grabados. Nos comprometemos a pagar por el producto. Sí, pero sí, lo que sí, queremos sí, es sí, empezar sí. a ayudar en la parte del comercio local. Si tú quieres, te invitamos a que vengas la siguiente semana, abuelo, como ves, a las 12. Pero ahorita mándame unas, por favor. Dale la dirección para que sepa dónde llegar, si no, por como favor. Ni te la sabes. No, sí se la sabe. No, no. Él sí, pero tú él. No. A ver, dímela. No, no, a ver, dímela. Calle 5 y avenida número... Oye, aquí en el ¿estás gimnasio, seguros, oye, ¿estás seguros de que es agua? Avenida 5, es avenida 5, ¿ah? Ok. Luis Méndez dice, ay, perdón, se me fue el agua. Se me fue el agua. Dos regaderas. Dice, dos regaderas, dos regaderas. Me estoy muriendo. A ver. ¿Cuáles? Vamos aquí, desde Luis Méndez ya dijo, pongámonos de acuerdo. Luis Méndez, pongámonos de acuerdo y les preparo unas layudas y mezcal aquí en la colonia Pantitlán. Perfecto. Ya quedamos. Luisito, ya la siguiente semana a las 12 nos vemos. Yair Villagarcía, casi natural, el de las crepas. También tenemos crepas. Ah, sí, también. ¿Eh? También vamos a tener ahí el asunto de las crepas. Mauro Colín García, saludos a mi querido y siempre admirado abuelo Ley. Dios lo bendiga por ser tan ameno e inteligente. Tan amenos, ¿eh? E inteligentes. No, oye, ya está haciendo lo que quiere. Mauro ha tenido la posibilidad. Es un compañero, amigo beisbolista, ¿sí? Juega ahí en Tranviarios. Ahí hay buen nivel ahí. ¿Cómo no, hombre? Oh, bueno. Ahí está el preciso, del preciso. Pues, ¿cómo no? Mauro, sí. A ver cuánto te jalas ahí con algunos compañeros para que nos invite Mauro a las escuelas de béisbol. Ándale. Que están haciendo. ¿Qué te parece, producción? Sí. Mentos. Pues échale, Mauro. Comprométete, Mauro. A ver si te comprometes por ahí, nos llevas a tu municipio de Catepec para que veamos y conozcamos las instalaciones de los niños beisbolistas. Ok, Luis, ahora sí, ya me recuperé. Ya. Ve lo que provocaste, Omar, en serio. ¿Cómo se te ocurrió decirle que estaba apagado, hombre? Le prendiste el botón. Ponle otro. Vamos, ahorita continuamos con este programa, con los comentarios más bien. Y para darle continuidad a nuestro programa, vamos a hacer otra entrega de regaderas. Ya estamos aquí, vamos a poner un blooper en lo que nos preparamos y pasamos a nuestro invitado. ¡Échale, cabina! Aviento un cañonazo de Loretito, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a probar una crepa de aquí de Coyoacán. Muy buena. Muy buena. La recomiendo. Muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. No quepa de felicidad. ¿Sí lo nota? La recomiendo. Nunca pensé llegar a esta pinche edad. No, es que sí, ¡ay, ya regresamos! Fíjate, perdón, nosotros perdón. Con nosotros. Ay, bueno, perdón, audiencia. Groseros. Pero es que se estaba acabando de descomponer aquel abuelo. Primero yo me estoy ahogando y luego el abuelo se pone la... Ya, bueno, más porque... Espérate, por favor. Espérate, porque hoy así traje refuerzos. No, pues, bueno. Vamos con ándale. Ya vamos a empezar. Vas a llegar a la casa. Vamos a hacer entrega de otra regadera. Nos quedaría una pendiente nada más. Aquí está la regadera invisible que todo el mundo ya conoce. Y la vamos a entregar, la metemos a su cajita. Está con nosotros Julio Martínez, que fue de los que ganaron la semana pasada.
llegando tarde, no sé por qué, pero bueno, el señor le gusta llegar tarde, es que a todos su hija lados. No, su hija no me dejaba venir. Les voy a platicar. Muchas, no es tráfico gracias. De influencias. Bravo, bravo, bravo. Pero allá afuera, creo que por ahí anda mi hija, la patita de pollo. Ya les platiqué la historia. Se rompió la rótula, la llevamos al Magdalena de las Salinas. Le iban a hacer una, le iban a poner una patita nueva, pero no había su modelo y tuvimos que bajar a comprar con el de los elotes una patita de pollo y trae su patita de pollo. Y ahí anda, y por eso venía lento, porque pues con una de repente caminaba bien y la otra la levantaba para da atacar igual que a ¡ándale! Más o menos. Pero bueno, hacemos la entrega, Julio. Igual vamos a comprometernos al video de cuando ya esté puesta para que estemos ahí sabiendo que sí, en efecto, se está haciendo el uso. Y bueno, agradecerle a Daniel Salazar nuevamente por estas regaderas. Comprometerlo con vamos a ahogar el agua y pues bueno, ahí está, entregada la regadera de Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias y nos estamos viendo. Por eso, lo quiero, bien, Julio. Muchas gracias. Jale, te vas a querer. Oye, por favor. Digo, hasta besos me llevo al aire. Imagínate. Adelante, Julio. Muchas mucho gracias. Gusto, hasta luego. Gracias. Bien, pero chavos. Váyate. No, para eso tienes que hacer más méritos, cabrón. Bien, entonces vamos a seguir rápido con el tema de los comentarios que nos faltaron. Ya dijimos de Mauro Colín García. Mauro saludos Colín. A mi querido y siempre admirado abuelo Ley. Dios los bendiga por ser tan amenos e inteligentes. Muchas gracias. Bendiciones y éxito totales en este gran programa. Cuídate esa rodilla, Eliab. Eso es. Lo dijo él. Estrella sí, Ortiz. Ten que barrerme en tercera base. Estrella Ortiz dio en el clavo y dijo Estrella la realidad. Ortiz. No estoy gordo, estoy lleno de amor. Claro que sí, yo desde que te conozco siempre has sido una persona muy fraterna. Yo soy apapachador. Hijo. Y muy cariñoso, hombre. Bendito Dios. Luis Méndez, no es comercial, Layo sabe cómo lo recibe la familia de Emilio Méndez, cierto. Emilio, tuvimos la oportunidad, con la familia de Emilio tuvimos la oportunidad de convivir hace un año, mientras estuvimos en campaña, un poquito menos, así es. Y la verdad que una atención, ¿qué les digo? Muchas gracias, el mezcal que nos regalaron al final. Sí. Olvídate, de lujo. Nos quedamos con ganas de regresar. Y ya está entonces el compromiso, mi estimado Luis, para que la siguiente semana nos traigas por acá unas tlayuditas. Y... Pero aparte, ¿sabes qué? Mira, Emilio fue una persona muy involucrada. Sí, lo conocí. ¿Los conociste? Sí. Todos los parte de la comunidad oaxaqueña de aquí de la colonia, de calle 6. Gente muy involucrada en cuestiones culturales. ¿Qué te parece si pudiéramos ir a generar algún programa ya con la comunidad oaxaqueña? Con todo gusto. Sería conveniente, ¿no? Está, no nada más con la comunidad oaxaqueña. Ah, sería conveniente. Te tocó, Omar, ¿te acuerdas que estuvimos por allá? Así es. Ándale, el mezcalazo. ¿Que no despegó? No, ¿cómo no? Si vieras cómo llegué. Tenemos otro personaje familiar también de la familia oaxaqueña, ¿sí? Con gran reconocimiento. Padre de Cuauhtémoc Ventura. Un militar, un músico militar que acaba de fallecer. Que tuvo varias composiciones ahí hablando musicalmente, ¿sí? A ver si nos damos la oportunidad también de ir. Con todo gusto por allá. Personalidades que tenemos en Iztacalco. Y que no sabemos. Y que no sabemos. Veces, ¿no? Tenemos que conocerlas, tenemos que darle a conocer a la ciudadanía. Y con orgullo, vecinos, ¿eh? Y con orgullo, porque esa gente es de orgullo. Tenemos personajes aquí en Iztacalco que vale la pena de que nos pudieran venir a acompañar o ir a buscarlos. Y compartir un poquito de su vida. La experiencia que tienen. Tenemos otro amigo también. Yo también tengo un artista, Javier Zaragoza, un vecino de aquí de Juventino Rosas, precisamente por donde vives, que ha filmado varias películas. Tenemos aquí también, vivió nuestro amigo, si no mal recuerdo, Carlos Zárate. Sí, también a ver si Y aquí en la alcaldía tenemos sin fin de personalidades. Vamos a ponernos de acuerdo con ellos, ¿te parece, mi buen abuelo? Completamente. Pero sí lo hacemos porque es importante, hay que tomar nota, producción. Si tienes por ahí algún mecánico como para que viniera aquí. De confianza, porque me apriete los tornillos, por favor. Oye, y mira, ahorita que mencionas esto, ya saliendo un poquito de la chacota, algo serio. La confianza que debe dar el que tú vayas a un lugar donde haya personal calificado, por una razón, te voy a platicar. Esta semana una mujer que asistía al gimnasio a ponerse en forma, muere de manera trágica, y esto es algo serio, ¿no? Aquí sí quitamos la risa, quitamos todo este asunto, porque estamos en la parte más seria del programa. Miren,
quienes de repente tenemos la bendición de tratar con gente y de tener la responsabilidad de esa gente con nosotros, creo que debemos de ser muy, muy precisos en lo que hacemos, muy profesionales. La forma seria. Exacto. En las cuestiones la físicas, responsabilidad aún más, sobre todo. Aún más en las cuestiones físicas. Resulta que esta chica, esta señora, llega con su hija al gimnasio, llega a hacer ejercicio y de repente, pues, yo creo que no encuentra a ningún instructor. Toma un aparato. O no hay, simplemente. Toma un aparato. Y de repente ese aparato tenía mucho peso, pero lo utiliza mal. Entonces cuando carga, 180 kilos. 180 kilos de peso, hermano. 180 kilos de ¿Tenemos peso. ¿Tenemos el video por ahí, cabina? Yo te digo algo. No, yo prefiero que no. Sí lo tenemos, pero no lo queremos mostrar. No lo mostramos. Porque es una cuestión muy sensible. Mira, está la foto nada más. Y yo creo que ahí la congelamos de la situación. Porque es algo triste, es una muerte en vivo, es una muerte por una negligencia de muchas personas que habrá que ver y habrá que investigar y dar con la responsabilidad de cada quien por una razón. La chica llega y voltea como no sabiendo qué hacer, ve el aparato solo y entonces va. Yo creo, porque al lado hay un tipo fortachón, que ahora sabemos que es un ex agente de la policía de nombre Gustavo. Pero él estaba ocupando la... Él estaba haciendo ejercicio, él no es instructor, no es nada. Él era un usuario. No tiene nada de responsabilidad. Él era un usuario de... Así es. Yo creo que a lo mejor él terminó, es una suspicacia, ¿no? Una hipótesis. Creo que él terminó de usarlo, pero que para su constitución física sí puede levantar ese peso, sin ninguna bronca, en ese aparato. Pero resulta que lo deja, y entonces la chava ve y dice, pues, entonces se planta mal, lo utiliza mal y la aplasta. Entonces este cuate, Gustavo, que ahora sabemos que se llama, digo que es ex agente de la PDI, corre junto con otros usuarios del gimnasio a tratar de levantar la pesa, la levantan, pero ya la chica está muerta, tristemente. Delante de su hija. Delante de su hija. A mí me llamó mucho la atención porque su hija me recordó mucho a una de mis hijas, a mi amada Duende, que la constitución física es igual, entonces me estremeció mucho. Pero sobre todo por una razón, mira, cuando vas a un gimnasio, resulta que ves supuestamente instructores, chavos inflados, chavas infladotas, todo. Pero ¿qué te crees? Ahí te va un dato que nos pasó producción, que nos dice que 8 de cada 10 instructores no están certificados. Son gente que va y hace ejercicio, que tuvo un instructor, que quizás fue certificado o no, que le dio resultado porque se infló, hizo masa muscular, y de repente porque aprendieron a usar dos o tres aparatos, pasan esa experiencia. ¿Cuál es el tema? No siempre fuimos gorditos. Hubo tiempos en que jugábamos fútbol, en que hacíamos un poquito jóvenes, de ejercicio. Esbeltos. No te digo que mucho, pero un poquito de ejercicio. Y sabemos que cuando, sobre todo por ejemplo en la cuestión del fútbol, que fue lo que yo estuve mucho tiempo, llegabas y te veían primero tu constitución física. El que es un buen instructor de gimnasio primero ve tu constitución física. Ustedes conocen varios instructores, sí, ¿no? Y te dice, si eres muy delgado, lo que puedes hacer es remarcar. Para remarcar son muchas repeticiones con poco peso. Si tienes caja torácica para poder desarrollar musculatura, entonces es pocas repeticiones con mucho peso. Pero siempre con un cuidado, siempre con incluso una dieta, es multidisciplinario. En la mayoría de los gimnasios no pasa eso. Muchos gimnasios tienen pseudoentrenadores que tristemente terminan, si no en esto que es más grave, que es la muerte de la persona, sí en lesiones graves para quien los utiliza los aparatos, ¿no? Mal también. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy, muy claros en dónde vamos. Muy cuidadosos. Pedir las certificaciones, abuelo, ¿cómo ves? Pedir las certificaciones del personal que está ahí a cargo, exigirlas porque estamos pagando un servicio. Muy triste la muerte de esta persona, joven, por cierto. Muy joven todavía, y bueno, pues todo tristemente, por delante. Tristemente, la niña ahí al lado, la familia, mano, y verlo, por eso no quisimos ponerlo aquí, porque cuando lo pones nuevamente, es abrir la herida, ¿no? Y creemos que no debe ser así. ¿Crees tú en un momento dado que las autoridades tengan parte de culpa en esto? Sí, porque un gimnasio tiene que estar regido por ciertos reglamentos, ¿no? Entonces ahí, creo que es una cuestión compartida, mira. También nosotros cuando vamos a hacer ejercicio debemos de tener una conciencia clara, ¿no? De que vamos iniciando. Pero hay un comentario que tener aquí. Primero de entrar una certificación para poder abrir el O la otra es que si lo abres solamente con aparatos, decirles,
solamente ese préstamo del aparato y bajo responsabilidad de cada quien. Lo óptimo es tener un profesional ahí, ¿no? Nos dice un comentario de Adriana, dice, se ve que la chica era principiante y no sabía que debían quitar las pesas. Una pena grande la pérdida de la vida de esta chica. Sí, sin duda, al ser principiante, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Cuando tú llegas y no sabes, debe haber alguien que te instruya o que por lo menos te dé nociones o que te diga qué no hacer, que te enseñe el funcionamiento de los aparatos, cómo se deben utilizar. Hay por ahí en internet, de repente puedes acceder en YouTube a videos chuscos de gente que no sabe cómo utilizar un aparato, lo hace incorrecto y es chusco, pero es peligroso también. Bastante. Es peligroso. Y la muestra y, está aquí. Ahí está la muestra. Lamentable. Tristemente. Y bueno, en otro tipo de noticias, pues, desgraciadamente también muy tristes, y con esto creo que casi estamos cerrando el programa. Tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Triste para todos, están lejos en otro continente, pero lo que pasa en esta globalización, mi querido abuelo, lo que pasa en un lugar afecta en todos lados, en ¿no? En todos lados. Lo estamos viendo en la parte económica, ¿no? Obviamente pega, se sube el petróleo a niveles por eso, que no habíamos visto. Por eso el tener los fondos necesarios para el subsidio de nuestra gasolina. Sí, por supuesto. Se pega en lo económico, las bolsas de valores se fueron abajo a nivel mundial. Eso va a repercutir obviamente en precios, en productos. Pero lo más triste de todo esto, y creo que coincidimos todos en ese sentido, es la pérdida de vidas. La catástrofe que se da cada que hay una guerra en cada lugar. Pero los intereses son los mismos. Esto sí es una parte seria porque los intereses son los mismos. ¿Saben cuál es el problema de las guerras? Yo estaba leyendo ayer mucho de todo este tema y hay un escritor, voy a darles el nombre después en los comentarios porque no quiero errar, pero dice que la guerra la generan viejos que nunca combaten para que mueran jóvenes que no querían combatir. Y tristemente cuando vemos casi niños, ¿no? La población ahora, independientemente de quién tenga la razón o no, porque creo que en la guerra nunca hay razones, en este caso pueden hablarse a favor de unos, de otros, podremos tener una visión de las cosas, pero en la guerra todos pierden, incluyendo el que gana. ¿Por qué? Porque muere gente a cambio de esas victorias. No importa que estemos al otro extremo del mundo. Nada valdría una vida perdida. Nada vale una vida perdida. Lamentable, pero yo creo que es ahí donde los intereses mundiales que están trastocando las soberanías de los países, yo creo que tendríamos que revisar esa parte. Tendríamos que revisar realmente la trayectoria de este presidente, los intereses que están atrás de esta guerra que se provoca en Rusia, ¿sí? El por qué. Sabemos el trasfondo, sabemos el por qué las cosas, por qué se originan. Sí, mira, es una región, Ucrania y sobre todo Crimea, muy rápido para no aburrirlos, pero sí es algo serio que tenemos que tener entendimiento de este tema. Voy a tratar de no extenderme mucho. Es una cuestión histórica. Ucrania es la salida para el mar. Históricamente, Ucrania y Crimea sobre todo ha tratado de ser conquistada por muchos gobernantes rusos desde la antigüedad. Era la parte de algunos lo consiguen. Llegó el momento en que lo consigue una emperatriz rusa, fíjate. Sí. Lo consigue y lo anexa. Después un emperador ruso le regala esa zona a Ucrania, ¿no? Sin imaginarse que algún día se iba a disolver la Unión Soviética, ¿no? Entonces se disuelve la Unión Soviética. Se erigen ellos como una república todavía prorrusa o como parte de la Federación Rusa y después se da ya todo el tema ahí. Es multicultural, ahí había tártaros ahí. La mayoría son prorrusos, pero bueno, es un tema multicultural. Entonces empiezan a coquetear, Ucrania empieza a coquetear con Europa, con Occidente, con Estados Unidos. Pero no olvidemos que en el 2013-2014 se lleva a cabo un plebiscito. Donde el 48% de los ucranianos, ¿sí?, prefieren, ¿sí?, seguir adheridos a Rusia. Así es, y no se respetó. No se respetó. Un golpe de Estado por parte del gobierno. Financiado, y eso sí hay que decirlo, financiado por los vecinos de arriba. Por los mismos de siempre, vecinos por los intervencionistas, por esos que están involucrados dentro de la OTAN. Por esos que quieren, ¿sí?, generar una guerra. ¿Y dónde ahorita? Así es.
en el y ahí sí contigo en el enojo, porque son vidas las que se pierden. Así es. ¿Qué pasa entonces? Sus propios intereses. Es una economía belicista. ¿Qué te parecería a ti que Rusia viniera aquí a México y que les plantara misiles aquí a los Estados Unidos? Ah, bueno, les pasó cuando con Cuba, ¿no? En la Guerra Fría. Es lo mismo. Y tuvieron que recular. Entonces, lo que no les gusta que hagan, lo están haciendo. Así es. Entonces, hay todo un contexto. La economía de Estados Unidos es una economía que se basa en lo bélico. Hay una guerra, les venden las armas, tienen la posibilidad de estar ahí a las puertas de su mayor enemigo, entre comillas, aunque hay que ver qué hacen con los chinos, porque son más de 1,000,000,000 de chinos y también no están tan abiertos. Pero bueno, los hindúes, ¿qué te digo? Otros tantos millones, sí, que están en desacuerdo con muchas políticas económicas. Sí, por supuesto. Por parte de los aliados de Estados Unidos. Y bueno, y tristemente todo este tema, vamos a ver cómo se va desarrollando. Ya hay pérdidas de vidas, ya hay cuestiones muy graves ahí dentro de la guerra. La guerra nunca es buena para nadie, de verdad. Todo las amenazas de Putin. Que pueden ser reales. Recordemos que Rusia es una potencia nuclear también y eso debe de movernos también a reflexionar muchas cosas. Y bueno, pues tristemente tenemos que cerrar con este tema. Sí, bueno, pero yo creo que vamos a ver también el lado chusco. Ojalá y aquí en México no nos sea lo mismo, ¿eh? No, esperemos que no. ¿Te diste cuenta? Sí, sí has seguido la trayectoria del presidente ucraniano. Sí, no, por supuesto. Actor, ya sé a lo que se refiere. Es que era actor de carajo, comedia, era comediante. Por ahí dicen las lenguas de doble filo, ¿sí? Que también es bien cocainómano el cabrón. Ah, bueno, imagínate. Una buena. Eso dicen, ¿eh? ¿Qué te eso digo? Dicen. Ya después se volvió productor el cabrón, y después presidente de Ucrania. Y está enojado el abuelo. Y ahorita provoca la guerra, hombre, donde al final de cuentas él no es el que está en el frente de batalla. Aunque dice que sí, he estado sacando fotos de sus fotos. Vamos a ver. Yo también me voy a poner unas fotos, pero ¿sabes qué? Vayamos más allá. Tengamos cuidado aquí en México, no se nos vaya a colar Derbez. No, bueno, imagínate, Derbez de presidente de la República. No digas, por favor. Y bueno, ya para despedirnos, vamos a leer los últimos comentarios porque ya estamos finalizando nuestro programa. Dice Roberto Ballesteros, hay gente imprudente, inclusive provocan accidentes, descansa en paz. Esto en relación a la chica que murió. Sí, hombre, lamentable. Alín Padrón, es verdad que debía estar alguna persona al cuidado de las instalaciones y sus clientes, pero existe el sentido común, no todo es responsabilidad del gimnasio, también fue un error de la señora. Es muy triste ver el video y más aún ver a su hija sin saber qué hacer, lo que comentábamos, ¿no? Es compartido el tema. Adriana, paz, por favor, son vidas en Ucrania y Rusia, no son números, son humanos, exacto. Roberto, relacionado a la guerra, debemos leer, informarnos para saber las razones, porque todo tiene una razón de fondo y no solo lo que la TV quiere que sepamos. Exacto, lean mucho, sobre todo los antecedentes históricos de esa región. Es que, perdón, Kiki, ahí sobre ese comentario, yo creo que los intereses son mundiales. Los dueños de los medios de comunicación también tienen sus propios intereses. Sí, por supuesto. ¿Sí? Esos mismos que manejan los intereses de los periódicos de Estados Unidos, de París, de toda Europa, son los mismos que tienen intereses aquí en México. Son los que las notas, ¿sí?, las quieren difundir de una forma... en torno a las mismas conveniencias de los más poderosos. Sí, no, me queda claro. Mira, yo me quedo con este último mensaje que nos está llegando, ya para cerrar nuestro programa, que nos manda a nuestro productor Omar Gutiérrez y que dice paz en las naciones. Que así sea para todos, ojalá esto vaya desescalando. Aprovecho, Omar. Y sea bien. Y bueno, nosotros nos vamos, ya nos estamos retirando. Por la esta ayudas. Semana es todo, la siguiente semana la ayudas aquí. Te diría que mezcal, pero mezcal no podemos. Ayúdalo, te ayudo. Ayúdenlo que salga, porque no puede. Va un tanto roto. Esto fue para todos ustedes. Cabina. El gordo y el abuelo con la cabina del des. ¡Madre! ¡A toda madre! ¡Vámonos!